Y pues quiero siempre felicitar al equipo de la fundación porque cada año recibimos mejores aplicaciones, mejores proyectos, está mejor estructurado el programa, le hemos incorporado el tema de incubación, que este año tuvo un cambio importante. Recibimos más de 109 aplicaciones, ¿verdad? De las cuales becamos a 34 emprendedores que ya están en su proceso de incubación. Y realmente es increíble poder hacer esta convocatoria. Creemos que el emprendimiento social como herramienta para resolver las problemáticas del país es clave, es sumamente importante promoverla y apoyar a esos emprendedores que están resolviendo problemas serios, sociales, desde el emprendimiento. En general, el programa Ayudando a Quienes Ayudan, que inició desde 2005, ha invertido más de 8 millones en diferentes proyectos, trabajando de la mano con cerca de ya 300 empresas, instituciones, etcétera. Y en esta categoría en particular, llevamos un poco más de medio millón, no solo en el otorgamiento de fondos, sino también en el eje formativo, porque desde hace 3 años incorporamos la categoría de la incubadora, la cual justo ahorita estamos en momento de selección y forma a emprendedores para que tengan su plan de trabajo, su plan de negocio, todas sus finanzas cuadriculado, ¿verdad? Entonces son todas las cosas que les ayudan a avanzar y participar en un concurso de fondos como este. El siguiente paso es la evaluación de todos los proyectos, porque siempre recibimos muchísimos y hay un grupo de expertos que va a evaluar cada uno de los proyectos presentados para después determinar quiénes fueran los finalistas, y son estos finalistas quienes pasan a una fase final para presentar su proyecto ante un grupo de jueces y posibles inversores, y posteriormente ahí mismo se hace la premiación. En ese evento se determina quién obtiene los fondos, y el premio principal es de 30 mil dólares, luego tenemos uno de 20 mil y otro de 10 mil. Pero sobre todo, creo que lo importante es la plataforma, la red de contactos y dar a conocer su nombre, ¿verdad? Y su emprendimiento. Y durante todo un año hay un acompañamiento y una rendición de cuentas trimestral que también ayuda a conocer a otros del ecosistema y a seguir fomentando todas las relaciones. Así que invitamos a todos los emprendedores sociales del país a aplicar a este concurso de otorgamiento de fondos no reembolsables. Bueno, para mí sí, digo yo, porque yo comencé como solopreneur cuando inicié esto en el 2022, recuerdo, y marcó un antes y un después. Realmente estamos eternamente agradecidos con la Fundación por todo ese apoyo. Creo que el programa pues es muy, muy bueno, completo. Creo que cualquier emprendedor pues, que quiere iniciar, pues creo que es la mejor ruta que puede tomar. Nosotros, bueno, yo cuando inicié, recuerdo que esto era un PowerPoint, una idea que teníamos, y realmente a través de la fundación no solo nos ayudó pues, a estructurar ese plan de negocios para tener ese rumbo, ¿verdad? Sino que también, pues gracias a Dios, pudimos optar a ese segundo lugar, ganamos el premio. Y obtuvimos un capital semilla que nos sirvió para poder fundar la compañía, ¿verdad? Pero creo que más allá del tema de fondo, que es importante, pero creo que lo valioso de este programa es toda, digamos, la red de contactos y conexiones que tiene, ¿verdad? Porque a través del programa logré conocer a mis dos socios, ¿verdad? Excelentes socios, ¿verdad? Y eso fue para mí sumamente importante porque con ellos me han acompañado en toda esta aventura y gracias a Dios pues hemos llevado el proyecto a otro nivel, ¿verdad? Por ejemplo, quien es el lead developer de la plataforma de Recircular, pues alguien que salió de código, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver lo importante que es someterse pues a este tipo de programas para poder garantizar o podríamos ser menos doloroso el camino del emprendedor, ¿verdad? Porque no es fácil, pero realmente acompañado con un programa como este, pues es sumamente más fácil, ¿verdad?